El campo popular en todo el continente tiene una cultura histórica de militancia política territorial, ¿no? Incluso se le dice así, se dice yo milito en territorio, pero el territorio digital no es concebido como un territorio más de disputa simbólica, política, ideológica, de esa fábrica de subjetividad que es Internet, ¿no? Entonces nosotros decimos en las calles y en las redes, en las organizaciones sindicales, políticas, de derechos humanos, feministas, medios comunitarios, en todas las organizaciones del pueblo, en su dimensión territorial y también en su dimensión que transcurre en la territorialidad digital. Nosotros tenemos un objetivo muy amplio y muy difícil, pero que nos tiene muy enamorados también, que es que nuestros referentes políticos y nuestras referentas políticas comprendan en profundidad la dimensión de la conjugación colaborativa de las militancias, estos pueblos con palabra propia que ha gestado la década ganada en todo el continente, tenemos un enorme potencial para dar esa disputa simbólica también en el territorio digital. La derecha no tiene eso, por eso tiene que recurrir a sus presupuestos ilimitados, pero para poner bots, ejércitos de trolls, gente contratada para violentar en las redes, procesos automáticos de inteligencia artificial que son utilizados para invadir la territorialidad con un determinado posicionamiento político ideológico, ¿no? Nosotros entendemos que no hay que subestimar ni sobreestimar a ese poder hegemónico en la territorialidad digital, sino comprenderlo, dimensionarlo, analizarlo y a la vez, de nuestro lado, organizarnos. Esto de unidos y organizados que tuvimos en un momento, bueno, también es en el territorio digital. Y tenemos enormes potenciales para dar una disputa ahí. Tenemos cosas desde el lado del campo popular que la derecha nunca va a tener, pero es necesario comprender la importancia política de esa disputa y organizarnos para dar esa batalla.